La última encuesta a nivel nacional del Instituto Venezolano de Análisis y Datos, IVAT, efectuada del 20 al 28 de noviembre de este año, trae resultados que confirman el cuadro político electoral que se ha venido formando a lo largo de 2011. Gestión de Hugo Chávez como presidente, positiva 71.5%, negativa 25.5%, no sabe, no responde 3%. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran en este momento? Escenario 1, Chávez 55.5%, Capriles Radosky 31.8%, no sabe, no responde 12.8%. Escenario 2, Chávez 56.9%, Pablo Pérez 29.8%, no sabe, no responde 13.3%. Escenario 3, Chávez 56.9%, Leopoldo López 28.8%, no sabe, no responde 14.3%. Confianza en el presidente Chávez, sí confía 59%, no confía 38.8%, no sabe, no responde 1.7%. Reelección de Chávez, de acuerdo, 57.1%, en desacuerdo, 36.9%, no sabe, no responde, 6%. La encuesta presenta resultados en dos estados, Zulia y Miranda. Zulia, gestión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, positiva, incluyendo excelente, bueno, regular hacia bueno, 71%. Negativa, pésimo, malo, regular hacia malo, 28%. No sabe, no responde, 1%. Intención de votos a la gobernación de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 43.3%. Evelyn Trejo de Rosales, 39.4%. No sabe, no responde, 17.3%. Estado Miranda, gestión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, positiva, excelente, bueno, regular hacia bueno, 74.7%. Negativa, pésimo, malo, regular hacia malo, 23.5%. No sabe, no responde, 1.7%. Intención de votos a la gobernación de Miranda, Elías Jagua, 46.3%. Carlos Ocariz, 36.6%. No sabe, no responde, 17.1%. Militancia y simpatías partidistas. Partido Socialista Unido de Venezuela, 42.2%. AD, 4.6%. Primero Justicia, 3.9%. Un Nuevo Tiempo, 2.8%. COPEI, 2.1%. Proyecto Venezuela, 1.4%. PPT, 1%. Alianza Bravo Pueblo, 1%. Voluntad Popular, 0.8%. Podemos, 0.8%. Más, 0.2%. Otros, 0.3%. PCB, 0.5%. Causa R, 0.2%. Ninguno, 34.1%. No sabe, no responde, 4.2%. Brecha a favor del PSUV frente a los restantes partidos juntos, 22.6%.